Un árbol de Navidad. Creo que cuando levanté esa placa hice que los minicons salieran de su hibernación o algo así. Créeme, Optimus, nunca la habría tocado de haber sabido que provocaría una guerra. Por favor, no te culpes. Sabíamos que era solo cuestión de tiempo para que alguien descubriera a los minicons. Supongo que vivíamos con el tiempo contado. Pero en el mismo momento en que levantaste esa placa, recibimos la señal en nuestra base de Cybertron. Inmediatamente envié a mi fuerza de élite al lugar desde donde recibimos la señal. Era fundamental que llegáramos antes que los minicons cayeran en manos de nuestros archirrivales, los malignos Decepticons. Desafortunadamente, ellos también recibieron la señal, y ahora nuestra batalla ha recomenzado. Bien, supongo que deberíamos presentarnos. Mi nombre es Alexis y ellos son Carlos y Raf. Yo soy Optimus Prime, líder de los Autobots. Y nuestra misión es simple. Destruir a los Decepticons. Antes de que ellos capturen a todos los minicons. Si necesitan cualquier cosa, pueden contar con nosotros. Sí, estamos en deuda con ustedes porque nos salvaron la vida dos veces. Y no tememos ensuciarnos las manos. Aprecio tu generosidad. Pero esta es nuestra guerra y debemos ganarla solos. Pero en cierto modo la comencé yo, así que quiero ayudarlos. Te lo agradezco. Ahora permitan que mis hombres se presenten. Estás confundiéndome. Mi nombre es Alerta Roja. Puedes llamarme Hotshot, porque así es como me llamo y no me confundan con nadie. Oigan, ustedes son muy buenos, sobre todo cuando se transforman de ese modo. Son mucho mejores que los otros. ¿Cómo funcionan esos minicons? Cuando Megatron se conectó a uno, se volvió mucho más poderoso. Así es. Los minicons son los trofeos en nuestra batalla. El que los posea tiene el control y la victoria asegurada. Cuando recibimos la transmisión de que los minicons habían resucitado aquí en la Tierra, nuestra misión fue ser los primeros en apoderarnos de ellos y evitar la guerra declarada. Así que los Decepticons quieren usar a los minicons para aumentar su poder, ¿no es así? ¿No es eso lo que quieren ustedes también? Sí, pero nosotros tratamos a los minicons como iguales, ¿lo ves? Sí, señor. Ya vemos que ellos no parecen tenerles miedo. Pero con los Decepticons se convierten en esclavos. ¡Mira! Creo que lo entiendo. Sonó como si estuviera preguntándoles si ustedes también los usarían solo como armas. Los Autobots son pacíficos. Y cuando la guerra termine, los Minicons serán libres. Nos ayudaron a construir nuestras ciudades y nuestras industrias en Cybertron. Los diseñamos para que fueran trabajadores, pero nunca esclavos. ¡Déjanos ayudarte! ¡Sí, haremos todo lo que quieras! ¿Qué te parece? Ya les dije que esta es nuestra guerra. No se involucren. Yo creo que ya lo estamos, porque fuimos los que abrimos la caja de Pandora que inició todo esto. Y sé que podemos ayudarlos a vencer a los villanos. Y no olvidemos que Rad es el único por aquí que parece entender lo que dicen los minicons, ¿no es cierto, chicos? ¿Ah? Oye, Alexis, yo solo trataba de adivinar lo que dice, nada más. Sí, él se estaba burlando de ti, Alexis. Uno no puede levantarse un día y entender el lenguaje minicon. ¡No se atrevan a reírse de mí y a decir verdad! Creo recordar que ustedes prácticamente me rogaron que fuera a la montaña, pero yo no quería que me vieran con dos perdedores como... Estábamos bromeando. Somos como los tres mosqueteros, nena. Todos para uno y uno para todos. Sí. ¿Qué pasa? ¿Te ves confundido? Sí, supongo que lo estoy. Se golpearon uno al otro con sus puños y aún así encontraron humor en ello. Sí, es lo que hacemos aquí en la Tierra. Es como una señal de amistad. Bien, entonces cuenten conmigo. Lo siento, solo que...